Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kevshow, como ustedes prefieran llamarme, y bienvenidos a un nuevo caso. Antes de empezar, por favor, quiero que observen, supongo que igualmente se habrán dado cuenta, pero esto no es casualidad, ¿ok? Las luces rojas, la camperita roja, está todo pensado. Pero pensándolo bien, creo que no le importa a absolutamente nadie qué color de camperita me puse, ¿eh? Así que si les parece, empecemos a hablar del tema por el que hicieron clic y entraron en este video. Y quiero avisarles, quiero advertirles que este caso no es como cualquier otro. ¿Se acuerdan que creo que en el último caso, o en el anterior, ya no me acuerdo, les pregunté si querían ver otro tipo de casos, ¿viste? Para variar un poquito más de que no sea siempre asesinatos, asesinatos, asesinatos. Igual, no me malentiendan, acá amamos los casos de asesinatos. Pero para esta ocasión quise traer algo un poquito distinto. Igual ahora que lo pienso, en el caso de Edward Mordrake, el del hombre de las dos caras, también era como un caso un poco distinto. Más que nada porque no se centraba en asesinatos, en muerte y en todo eso. Si no lo vieron, se los voy a dejar por ahí para que lo vayan a ver, porque posta que es muy interesante. Y como ese caso en su momento les gustó, dije, bueno, vamos a probar y hacer algo distinto. Pero a ver, Kevin, Kevshow, como vos quieras que te llamen, ¿por qué es tan distinto este caso? Bueno, eso, mi querida gente, lo vamos a ver a continuación. Pero antes, lo único que les voy a pedir es que dejen un like en este video si quieren más casos en el canal, si les gusta esta sección. Realmente ayuda muchísimo y no les cuesta nada, así que un like si quieren más casos. Y si conocen otros casos así diferentes, que sean distintos y no solamente asesinatos, déjenlos en los comentarios, así yo los puedo ver y los investigo y los hago. Ahora sí, dicho todo esto y como siempre les digo, pónganse cómodos, vayan a buscar algo para comer, algo para tomar y prepárense para el caso de Nina Kulagina. Hay quienes aseguran que la mente humana es tan sorprendente y poderosa como cualquier arma. Existen personas capaces de controlarla, de hacer cosas grandiosas con ella, dignas de una película. Pero, ¿realidad o ficción? En este caso, lo vamos a descubrir. Nina Kulagina nació el 30 de julio de 1926 en lo que ahora se conoce como San Petersburgo, Rusia. Vamos a entrar un poquito en contexto y para eso avanzamos unos años hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Eso quiere decir que Nina era tan solo una adolescente. Pero eso poco importaba al momento de enlistarse en el Ejército Rojo para luchar contra la invasión alemana. En esa realidad, Nina tuvo que madurar muy rápido porque con tan solo 14 años se alistó en el ejército junto con su hermana, su hermano y su padre para luchar contra los alemanes. Mientras que era parte de la armada rusa, demostró un gran valor en la primera línea de fuego y se destacó como operadora de radio, pero en 1944 sufrió graves heridas por una metralleta nazi. Fue por este motivo que recibió una medalla y un ascenso a sargento mayor. Ya una vez que la Segunda Guerra Mundial acabó, se casó con un ingeniero naval que había conocido durante sus tiempos en el ejército, llamado Víctor Kulagin. Nina también fue madre a temprana edad y en total tuvieron 3 hijos. Sin embargo, mientras se esforzaba por sacar a su familia adelante, digamos que las cosas se tornaron un poco extrañas. Pero todavía no les voy a contar el motivo, así que paciencia. Resulta que pasaron los años y en 1963 tuvo una crisis nerviosa. Aunque otras fuentes aseguran que en realidad manifestó problemas mentales, yo realmente no sé muy bien en cuál creer, pero el punto, lo importante es que tuvo que ser ingresada en un hospital. Y acá es cuando la historia se torna un poco más interesante. Durante el tiempo que estuvo en la institución, Nina pasaba muchas horas al día tejiendo, o cosiendo, porque hay fuentes que dicen que cosía, otras fuentes dicen que tejía, entonces no sé. Pero poco a poco las enfermeras y los doctores del lugar se dieron cuenta que la mujer tenía una capacidad, digamos, bastante llamativa. Resulta que al momento de coser, ella podía agarrar los hilos del color que quería, del color que necesitara, sin mirar en lo absoluto. Es decir, que no tenía que ponerse a buscar el color, sino que simplemente con meter la mano en el cesto podía encontrar el que necesitara. Repito, sin mirar. Al principio pensaron que se podía tratar de una especie de instinto que la guiaba, pero al prestar mayor atención, al estudiar detenidamente su comportamiento, se dieron cuenta de que había algo más. ¿Y se acuerdan que les dije que las cosas se pusieron un poquito extrañas, un poco raras antes de ingresar al hospital? Bueno, fue porque en ese momento Nina descubrió que no era alguien común y corriente. Y para ella no era nada nueva esta habilidad que habían descubierto las enfermeras, los doctores, sino que formaba parte de algo que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Una parte de ella que había mantenido oculta. En su momento, un día como cualquier otro, Nina Kulagina notó que en su casa algunos objetos se movían solos y algunos
de una manera bastante heavy. Al principio creyó que la casa estaba embrujada o algo por el estilo, pero algo no le terminaba de encajar. ¿Pero por qué? Porque esos movimientos coincidían justo con ocasiones en las que ella estaba molesta, estaba enojada. Entonces, en lugar de asustarse, asumió que existía algún tipo de relación entre esos fenómenos y su ira y comenzó a indagar un poquito más. Porque de hecho creía recordar que su madre tenía la capacidad de mover objetos con la mente, lo cual no es un dato menor. Como ya les digo, la curiosidad fue más fuerte y comenzó a intentar controlar su aparente psicoquinesis. Y así, lentamente, con concentración, con práctica, con disciplina, fue capaz de mover objetos a voluntad sin tocarlos en lo absoluto. Como es evidente, comenzó con objetos chiquitos, livianos, como pueden ser cigarrillos, papel, fósforos, pero con el tiempo consiguió mover objetos más grandes y más pesados. Nina no lo podía creer, y no es para menos, porque ¿saben qué? ¿Me llega a pasar a mí? Yo no sé. O sea, es el sueño de mi vida, tener poderes y ser parte de los X-Men. Bueno, ese e ir a Hogwarts, claramente. Pero esto no termina acá, porque mientras desarrollaba sus poderes, fueron apareciendo más habilidades. Por ejemplo, podía saber lo que las personas llevaban en los bolsillos. Como ya les conté, descifraba colores con los ojos cerrados, solamente con el tacto, tocando los objetos. Y también aseguraba haber sanado a personas con energía electromagnética generada por su propio cuerpo. Víctor, su esposo, contó que ella no solo era capaz de mover objetos, sino que también en algunas circunstancias, y si estaba muy enojada, era capaz hasta de romperlos. Como ya les conté, Nina decidió mantener en secreto sus habilidades hasta que la descubrieron. Una vez que eso sucedió, los médicos corrieron la voz y muchísimos parapsicólogos rusos querían conocerla. Por si no saben, los parapsicólogos son los encargados de estudiar tres eventos inusuales en los humanos: percepción extrasensorial, interacción mente-materia, que antes llamaban telequinesis, y fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal. Uno de los primeros académicos en ser testigo de estas habilidades fue el doctor Leonid Vasiliev, quien en sus informes dijo que durante sus 30 años de estudio en el campo de lo paranormal, jamás había visto nada parecido. Vasiliev descartó la posibilidad de que fuera un fraude y dio a conocer el caso. Claramente, y más en aquel momento, jugándose toda su credibilidad, todo su prestigio. En 1964, Nina es presentada a la comunidad académica en un congreso y a partir de ese momento no pararon de estudiarla. La sometieron a todo tipo de pruebas neurológicas, físicas, electromagnéticas, hipnosis, etcétera, etcétera. Etcétera. Básicamente la estaban tratando como un ratón de laboratorio. Y los resultados de esos exámenes indicaban que efectivamente Nina Kulagina estaba dotada de poderes extraordinarios. Pero como era de esperarse, no todos le creían y no se hicieron esperar a aquellos que aseguraban que todo era un fraude. Que la mujer los engañaba con trucos de ilusionistas y que se estaba burlando de todos. Por este motivo, las siguientes pruebas fueron más exigentes todavía para demostrar que no había ningún tipo de truco. Absolutamente todo era examinado en detalle. Desde el cuerpo de Nina hasta la ropa, los elementos que se utilizaban para los experimentos, como pueden ser la mesa, las sillas, todo para encontrar quizás imanes ocultos, pero nunca encontraron nada. Imanes ocultos porque justamente creían que con los imanes podían mover los objetos. Cambiaron los elementos, los pusieron de vidrio, de plástico, pero Nina seguía moviéndolos. Fueron 30 años de constantes pruebas que demostraron que la mujer no solo podía mover objetos con la mente, sino que también podía provocar quemaduras con el solo contacto de su mano. Logró separar la yema de la clara de un huevo en un recipiente estando a 2 metros de distancia. Pero uno de los experimentos más increíbles fue con el corazón de una rana. ¿Es asqueroso? Sí. Pero increíble. Retiraron el corazón de una rana y mientras aún latía lo pusieron en solución salina. Y básicamente le pidieron a Nina que influya en ese órgano con su mente, que haga lo que quiera, pero que haga algo. Para sorpresa de todos, logró acelerar el corazón de la rana, ralentizarlo y con mucha concentración logró que se detuviera completamente. Había rumores que indicaban que podía hacer lo mismo pero con el corazón humano, pero nunca se confirmó. En otro experimento, por ejemplo, había 2 grupos de ratones enfermos y el grupo de ratones del que ella se encargaba con sus poderes, con sus habilidades, vivió 10 días más que el otro grupo. Y así podría estar mencionando los 48 mil millones de experimentos y pruebas que le hicieron durante esos 30 años, pero creo que no es necesario. Pero usar esas habilidades, tantos experimentos, tantas pruebas, tenían un costo. Al analizar el cuerpo de Nina, notaron que cuando ella utilizaba esas habilidades, su pulso era excesivamente rápido. Llegó a perder 2 kilos en una sola prueba, los niveles de azúcar en sangre eran muy altos, además de
sufrir dolores muy fuertes en la columna, pérdida de visión, su sistema endocrino se alteró y comenzó también a sentir dolores en los brazos, en las piernas, falta de coordinación, vértigo. Su salud empeoraba cada vez más. A pesar de todo esto que les conté, todavía había personas que se rehusaban a creer, y una revista soviética hasta llegó a publicar un artículo bastante agresivo acusándola de fraude. Pero Nina los denunció y fue a juicio. Ese juicio lo ganó y eso obviamente hizo que su nombre, que su leyenda creciera aún más todavía. Pero no nos olvidemos que durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían en bastantes cosas, y ambos estudiaban los fenómenos psíquicos, lo cual nos podría dar a pensar que los resultados de los experimentos de Nina fueron un poco exagerados o quizás completamente falsos y armados. Yo la verdad que elijo creer que fue real todo, porque sí, porque soy así, no sé qué pensarán ustedes. Pero finalmente, 2 años después de ese juicio y agotada después de una vida llena de experimentos y de pruebas, Nina Kulagina falleció en 1990 a los 63 años de edad, llevándose con ella todos los secretos de su historia. Y hasta acá llegamos con el caso por hoy. Les dije que era un caso bastante diferente. Por favor, quiero saber qué opinan ustedes, si creen que fue todo verdad y todo cierto, o si fue un fraude y toda una mentira. No sé por qué, pero siento que va a estar bastante dividido, así que en los comentarios me pueden decir qué opinan. Como siempre, ya saben que me ayudan muchísimo con un like, compartiendo este video, que eso es muy importante. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con personas que crean que les puede llegar a interesar este tipo de contenido. Acá están apareciendo mis redes sociales, ya saben que tengo ahí varias donde me pueden encontrar cuando no estoy haciendo videos. Y si quieren conocer un poco más de mi vida y lo que va pasando, que tampoco es tan interesante, pero a veces pasan cositas. Y eso es todo, hasta el próximo video.